Hola, ¿cómo están? Sean una vez más bienvenidos a nuestro programa de Alianza de Maestros, Alianza por la Paz. Y el día de hoy vamos a tener un tema que está súper de lujo, a honras de la semana, obviamente dedicada al maestro. Y pues bueno, yo soy Carlos Aguirre y una vez más te quiero agradecer que nos acompañes en este programa. Y agradecer una vez más al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Escuelas Secundarias Técnicas, por todas las facilidades que nos da para la realización de este programa. En serio, sin su apoyo y con el apoyo, claro, de todos los chicos y de todo el personal de The Heads TV, no sería posible este programa. Y recuerda nuestro eslogan, ya lo sabes, The Heads TV, te ve aprendiendo. Y pues bueno, sin más, hoy tenemos la gran oportunidad de platicar un tema que a todos nos va a encantar, que se llama la autoridad del maestro dentro de la comunidad educativa. Y para eso, el día de hoy, déjame decirte que tenemos una grata sorpresa. Hoy se suma con nosotros al equipo de estas transmisiones nuestro buen compañero y amigo Mauro Sayago, el cual se suma a las filas de Alianza de Maestros y pues bueno, nos va a acompañar en cada uno de nuestros espacios y vamos a comentar todos juntos cada uno de los programas, cada uno de los temas que hoy tenemos para ti y que seguro van a seguir siendo de tu gran interés en ese sentido. Pues Mauro, bienvenido a estas transmisiones. Muchas gracias, Carlos. Pues agradezco la oportunidad que me dan en Alianza de Maestros para poder pues transmitir y dar nuestra opinión acerca de estos temas tan importantes, ¿no? Claro que sí. Bueno, y nos vamos a divertir todos porque, sin duda, el tema que hoy nos ocupa pues va a ser sumamente importante. Bueno, y entrando en tema, si me lo permiten, creo que es muy importante recordar el tema de la autoridad que tiene el maestro. Fíjense, hace algunos ayeres, los que íbamos a la escuela recordamos al maestro que era una persona que verdaderamente nos inspiraba y nos ayudaba. Muchos maestros obviamente se fueron ganando la confianza y la autoridad dentro del salón de clases. Y bueno, ¿qué diferencias hoy tú observas, Mauro, dentro del tema de la autoridad con los maestros? Mira, tú tomas un punto muy importante. Hace años, cuando nosotros éramos pequeños, ya tiene bastantito. Algunos. Había una especie de autoridad, que muchos hablaban acerca de un autoritarismo. Lo que se decía el maestro en las aulas pues era ley. Así es. No había más, no había ni quien confrontara, ni quien dijera nada. Sin embargo, con el paso del tiempo, pues esto ha cambiado. O sea, ahora vemos, y lo vemos con los vecinos, lo vemos muy cerca de la familia, pues cómo se ha perdido esa autoridad hacia el maestro, ¿no? Ahora ya todos hablamos cosas que no debamos de él y cosas así. Entonces, yo creo que esa autoridad, desafortunadamente, se ha ido perdiendo, pero no solamente en el ámbito educativo. Es una autoridad que se ha perdido en todos los ámbitos. Recuerden que la autoridad es muy importante en todos los ámbitos sociales, en toda organización social, la autoridad es muy importante. Así por es. Por las jerarquías, por el respeto y por demás. Entonces, así como en las familias también ha pasado este fenómeno de faltar al respeto a los padres, lógicamente que en las escuelas también es algo que ya se ve muy común. Así es. De hecho, resulta bien interesante observar que el tema de la autoridad, como bien decías, Mauro, ha ido cambiando. Esta autoridad en la cual, déjame decirte, tú que nos estás viendo y que además nos tienes muy enfocado en ese contexto, la autoridad sin duda es indispensable dentro de cualquier estructura, dentro de cualquier espacio social. Y ni se diga en el salón de clases. Tan es así de que tus compañeros y nuestros compañeros, cuando se salía el maestro, era fiesta, ¿no? Decían por ahí una frase anteriormente, cuando el gato sale de la casa, los ratones hacen fiesta, ¿no? O hacíamos fiesta así en ese es. Sentido. Y pues bueno, es importante que tengamos muy claro que la autoridad es necesaria dentro del salón de clases, porque además el maestro es aquel que nos guía, es aquel que nos dirige, ¿no? Y la autoridad, pues sin duda, nos ayuda mucho. ¿Tú qué recuerdas sobre todo de la autoridad con tus maestros, Mauro? Bueno, es grato recordar cómo a través de ellos aprendíamos el tema de la jerarquización. O sea, sin ellos simplemente podríamos entender que ellos eran los profesores, nosotros éramos alumnos y como tal nosotros teníamos voz y voto. Sin embargo, ellos nos hacían entender que pues ellos eran la autoridad dentro del salón. O sea, era algo padre respetar a los profesores y sobre todo también el saber nuestra posición dentro del salón. Claro, y miren, hay un detalle bien importante. El que exista una autoridad, el que exista alguien que nos corrija, que nos ayude a ser mejores, no va en contra de una buena convivencia, no. De llevarnos muy bien, de que el maestro sea nuestro amigo. Al contrario, el maestro a partir de la autoridad que llegaba a desarrollar y que llega a desarrollar muchas veces, nos ayuda a tener confianza,
confianza en alguien en el cual podemos confiar y podemos decirle nuestros problemas y por qué no decirlo, aquellas cosas que pasan muchas veces en casa, ¿no? El maestro también por esa autoridad se puede volver un gran confidente en la ayuda. ¿Y por qué no decirlo? ¿De qué maestro es el que más te acuerdas, Mauro? Bueno, recordamos en la secundaria, ¿no? Siempre el profesor que pues te ayudaba en tus cuestiones académicas, quien siempre te orientaba, quien siempre te decía pues lo que teníamos que hacer. O sea, claro. Esa es una etapa, yo creo que de muchos, la parte de la secundaria es algo que nos olvida, ¿no? Porque es cuando también pues hay cambios en la personalidad, hay cambios y hay inquietudes. Entonces, siempre el profesor de la secundaria es como que el que más se acuerda a uno. Muy bien. Bueno, fíjate que a mí, aparte de los de la secundaria, yo me acuerdo mucho de un maestro en el cual, donde quiera que esté, como hace un momento lo puse en una columna que escribimos, donde quiera que esté, pues bueno, fue un hombre, a mí me tocó en tercero y en quinto año de primaria, y bueno, no les digo, era un hombre en el cual tenía una gran autoridad, cuando nos decía, muchachos, ya quietos, todos sentaditos, todos ordenados, cuando nos invitaba a convivir, convivíamos, y sobre todo, yo me acuerdo mucho de sus clases de educación física, que siempre nos hacía correr como locos, y nos la pasábamos muy bien, pero sobre todo, era un hombre que en la autoridad nos infundía respeto, y ese respeto era agradable considerarlo, era verlo, y decir, ese es mi maestro en ese contexto. ¿De qué otro maestro te acuerdas? Por ahí, Mauro. Mira, pues ahí en la universidad, es algo que habíamos platicado por ahí bien. En la radio, es un profesor que, pues siempre atento y al pendiente de lo que yo hacía, y recuerdo una ocasión, habíamos ganado por ahí un premio para estar en el World Trade Center en unas conferencias, y pues desafortunadamente, por las condiciones en las que me encontraba en ese momento, no podía contar pues con ropa adecuada. Sin embargo, al yo expresárselo, pues él me dice, no te preocupes, ese día te presentas con un pantalón negro, una camisa así, o sea. Y entonces yo me presento el día que habíamos acordado ya en el World Trade Center, pues llega con un saco, ¿no? Dice, toma, es para ti, para que en ese momento lo uses y lo puedas usar en posteriores actividades. Claro. Y bueno, es algo que se agradece, ¿no? Y es algo que no se olvida. Claro. O sea, y ese saco pues sigue ahí en el guardarropa, ¿no? Sigue ahí guardado y sobre todo pues en el corazón. Claro, son cosas totalmente de acuerdo. No, totalmente de acuerdo. Y mira, incluso qué bueno que comentas, porque así como hay casos de este tipo de maestros que nos brindan gran consejo, apoyo directo, sí, concreto sí. Y demás, bueno, también hay que reconocer lo que hay maestros que de repente cuando nos andamos queriendo descarrear, nos jalaron la cuerda, nos jalaron la rienda y pues bueno, nos ayudaron a corregir. Varios compañeros, sobre todo de secundaria, a mí me decían que teníamos un maestro el cual le agradecían todos, porque decía, oye, es que en serio, sin ese maestro, yo quién sabe en qué relajos me hubiera metido, ¿no? No sé si por acá hubiera pasado también lo mismo. Pues no, fíjate que ahí afortunadamente no se vio tanto eso, pero sí había compañeros que, y cómo les hacía falta, ¿no? Que el profesor estuviera atrás de ellos y jalarle un poco las orejas. Es una forma de decirlo, ¿no? Claro, claro. No literal, pero sí el llamar la atención, pues para dirigir esa conducta que a veces como que se desviaba más al cotorreo. Así es. Es muy importante. Y bueno, y hay que también decir un detalle bien importante. La autoridad del maestro es fundamental dentro del plano educativo. Esta autoridad, déjenme decirles algo, y en especial a los muchachos que nos están viendo, sin ella carecemos de grandes oportunidades para crecer. La autoridad nos ayuda a ser más ordenados, a ser más propositivos y sobre todo a esforzarnos. La autoridad de un maestro, claro que nos va a ayudar siempre a ser mejores. Y en ese sentido es bien importante tener claro que esta autoridad nunca va a estar peleada con que exista un sano respeto, un gran respeto por, en este caso, por el docente, ¿no? ¿De alguna maestra que tú te acuerdes en ese sentido? Profesora, fíjate que ahí, no sé por qué no recuerdo a una profesora, había una, recuerdo, de secundaria de matemáticas, okay. Que fue quien, las matemáticas para mí eran algo así como que el coco, entonces era muy difícil, y ella pues sí, se acercaba y me decía cómo resolver algunos problemas, pero es muy vago, ¿no?, el recuerdo de ella, pero sí, siempre cada maestro dejaba algo. Claro. Fíjate que a mí, ahorita me hiciste acordarme de una maestra, una en secundaria y otra en primaria, que era muy maternal con todos. Siempre nos trataba con mucho cuidado, siempre estaba ahí. Eso sí, cuando hacíamos algo malo, con mucha autoridad nos llamaba la atención y nos decía, muchachos, no es por ahí el camino, tenemos que jalar por acá. Y la verdad es que se agradece. Hoy en día quiero decirte, a ti que vas en secundaria, que estás en primero, en segundo o en tercero, la autoridad de un maestro te va a ayudar a crecer enormidades en ese sentido. No pienses que el maestro está contra ti o tiene algo contra ti. Esto es algo que te tienes que quitar de la cabeza.
Porque hoy en día los chicos piensan que si un maestro les llama la atención es porque les cae mal o porque algo trae contra ellos. O simplemente porque quieren molestar, ¿no? Claro, ¿no? Si es que él agarró contra mí. Pero no, no es el caso. O sea, yo le he dicho a mis hijos, o sea, cuando un profesor o cuando alguien está atrás de ti, esto no lo hagas, o esto no es tanto porque le caigas mal, sino porque está cuidando que tú no cometas errores que así a veces, es. Pues sin darnos cuenta, lo estamos cometiendo. Y ahí fíjate que hay algo muy importante, Carlos, hablar acerca también del papel de los jóvenes, ¿no? Tú ya lo estabas comentando. Así es. Es muy importante que el joven entienda que es muy importante el tema de las jerarquías, que ellos tienen derechos, ¿no? Y esos mismos derechos que les dan, pues sí, para levantar la mano cuando no están de acuerdo con algo del profesor, cuando está el profesor pues también ya llegando a un límite más allá, ¿no?, de esa autoridad que tiene, claro, están en su derecho de poder y expresarlo. Sin embargo, también tienen que recordar que tienen obligaciones, ¿no? Totalmente. Y la obligación pues es poner atención, respetar y sobre todo pues dar resultados. Así en el aula. No, y hay algo muy importante que te queremos compartir. Debes de tener muy claro que en la medida en que tú respetas a tu maestro, te respetas a ti mismo. En la medida en que esa autoridad tú la reconoces y le brindas un respeto y atención, te voy a decir algo, vas a crecer como persona. ¿Y por qué razón? Porque el día de mañana que tú tengas que desarrollar esa autoridad, vas a saber cómo desarrollarla. Quien sabe obedecer, va a poder saber mandar. Si no sabes obedecer, es muy difícil que sepas mandar. Y hoy en día tenemos ese gran problema en la sociedad. Sí, así es. Esa falta de respeto, no solamente a la parte docente, sino el respeto a nuestros padres, el respeto a las autoridades. Ahora en día vemos en los medios de comunicación y en las redes sociales, pues el tema de cómo ahora ya cualquier persona pues le falta respeto a una autoridad, así a un policía, ¿no? O sea, ahí vemos cómo esa falta de entender las jerarquías, de entender el papel que conformamos cada uno en la sociedad, pues sí nos está afectando, ¿no? Claro. Cuando hay razón y una razón justa, pues no hay más, ¿no? Más que responder, pero no responder pues de esa forma. Así es, y sobre todo, a veces pedimos a la autoridad que sea justa, pero la justicia empieza desde cada uno, y la justicia empieza en saber respetar esa autoridad. Si tú desde el salón de clase le pones un apodo al maestro, le faltas al respeto, estás haciendo señales nada agradables para con tu maestro, desde ese momento le faltas a la autoridad. Y te voy a decir algo bien importante. Cuando se falta la autoridad a un maestro, es muy probable que también estés faltando la autoridad a tus padres. Y lo peor de todo, te estás faltando a ti mismo. Y en ese contexto, cuando se falta la autoridad, todos perdemos. Absolutamente todos perdemos. Así es, fíjate que hay algo muy importante. Hablaste del hogar. Y en el hogar también, ¿cuántas veces nosotros como padres de familia hacemos lo que tú estás diciendo? O sea, decimos, es que este maestro no enseña, es que este maestro no sabe, o es que este maestro. Entonces, cuando nosotros expresamos eso frente a los hijos, lógicamente que lo que estamos diciendo es, no lo respetes. Así es. ¿No? Pierde esa autoridad. O sea, también nosotros como padres de familia debemos de tener ese cuidado. Desde el hogar, respetar esa jerarquía. Si tenemos algo en contra del profesor que es justo, como es de que no enseño esto porque es algo que nosotros percibimos o porque el alumno lo dice, pues hay que acercarnos al profesor. Hay que acercarnos y con toda esa bondad y esa tranquilidad decirle, profesor, está sucediendo esto, yo creo que el profesor no se cerrará. Platicaremos y entonces pues, daremos mejores resultados. Totalmente. Y además déjenme decirles algo. Podrás ahorita estar pensando, claro, ya me estás diciendo que yo tengo que respetar a la autoridad, pero ¿qué hay del maestro? Y tienes razón. El maestro tiene que ganarse también esa autoridad y tiene que hacer un ejercicio adecuado de esta autoridad. Y te voy a explicar por qué. Porque también el maestro que cuida la autoridad, que la ejerce de manera adecuada, no solamente se vuelve la persona que en un determinado momento va a poner en orden a los alumnos, no. Es una persona que en base a esta autoridad se ganará su confianza y podrá ayudarles a ser mejores hombres en ese sentido. Sí, hay muchos aspectos con el cual el maestro se puede ganar autoridad. Y yo solamente podría nombrar unos. Primero, la puntualidad, ¿no? Totalmente de acuerdo. Esa, el orden, ¿sí? Y el respeto. O sea, yo creo que son aspectos muy pequeños, pero con ello, el profesor se gana esa autoridad que es muy necesaria dentro del aula. Si el profesor no llega tarde, lógicamente, pues ¿dónde vamos a encontrar el respeto? ¿No? Claro, ¿no? No, y además, o sea, que también el maestro cumpla lo que promete. En ese sentido, si al alumno le prometió que le iba a subir 3 puntos, que le suba 3 puntos y así sí. Se lo ganó el muchacho, ¿no? Y no que después cuando le dicen, no, pues es que eso ya pasó y ya no te lo voy a poner. No, porque además eso va en detrimento de su autoridad. Es decir, que el maestro cumpla la palabra en ese contexto. Y además, ¿por qué no decirlo? Que también
este maestro, en la autoridad exista una gran apertura de tener sensibilidad de la dignidad del alumno. Eso hoy nos está haciendo mucha falta como maestros. Así es, a veces no entendemos que lo que tenemos enfrente son personas, ¿no? Exacto. Son niños. Entonces, ahí es donde perdemos, ¿no?, esa dimensión y decimos, no, pues vamos a tratarlos como nosotros querramos. Entonces, así. No, pues hay que entender que estás frente a unos alumnos y que esos alumnos son personas. Totalmente. Y como tal, pues hay que tratarlos, escucharlos, ¿no? Sí, y sobre todo, que el maestro sea el primero en brindarle y fortalecer la dignidad de este alumno, y no como muchas veces pasa, desafortunadamente, en que a veces también caemos o provocamos que sean ridiculizados los mismos alumnos, o entre Así ellos es. Mismos, ¿no? Esta autoridad, dentro de la comunidad educativa, tiene que transmitirse, porque además el maestro tiene que volver a retomar el sentido de esta autoridad, también por el respeto hacia los padres de familia Así y hacia es. Los vecinos que están alrededor de la escuela. Anteriormente era muy claro que los vecinos que vivían alrededor de una escuela decían, ese es un maestro, lo ubicaban y lo respetaban. Hoy, desafortunadamente, ya no se tiene el mismo ponche en ese sentido. Ahora ya también ha cambiado la forma de expresar, la forma de vestir, la forma de ser. Han cambiado muchas cosas. Así es. Para bien, para mal, cada quien podría determinarlo. Sin embargo, antes llegabas tú al colegio y sabías que ahí estaba el profesor, que ahí estaba la profesora. Exacto. Y ahora, pues desafortunadamente, y con todo respeto para estas personas, a quien solamente ubicas, pues es a la persona de intendencia. Y a él te acercas, pues, para preguntar dónde está o quién es el profesor tal. Eso es algo que tenemos que recuperar. El profesor sigue siendo él, ¿no? Sigue teniendo su lugar, sin embargo, es algo que hay que ir mejorando. Y ahorita que comentabas acerca del tema del profesor, hay una violencia que el profesor ejerce también hacia los alumnos. Totalmente. Cuando empezamos a etiquetar, cuando empezamos a diferenciar y decimos, es que este es el burrito, ¿no? Es que esta es la tortuguita. Compartía una amiga que tengo acerca de su niña, ¿no?, que tarda un poco en hacer las cosas. Y su maestra dentro del salón es una niña de primer o segundo año de primaria. Y dentro del salón ya le dice la tortuguita. Ahorita que termine la tortuguita. Lógicamente que esto, pues, es una violencia claro. hacia la niña. Y pues lógicamente que los niños, sus compañeros, pues van a reírse de ella. Es algo que todo esto es algo que tenemos que ir cambiando y es algo que tenemos que ir mejorando. Y sobre todo, es algo que el profesor como autoridad pues debe de modificar, ¿no? Claro. En este contexto, en este tema. Sí, porque además les voy a decir algo. Tú jalas o entiendes perfectamente que cuando un maestro tiene esta autoridad, pues te inspira este respeto. ¿Y por qué no decirlo? Los maestros tenemos que volver a ganarnos este respeto. Así. Me hiciste acordarme de un maestro que un tanto cuanto queriendo ser el buen amigo de los alumnos, jugaba junto con ellos a darse pamba, ¿no? Imagínate, ¿no? O sea, ahí el maestro cometiendo un error y todos los chicos corrían para agarrárselo a pamba, ¿no? O sea, no, no puede ser. O sea, este marco de la autoridad implica que tengamos este gran cuidado. Sí, que fijemos bien el tema, quiénes son los alumnos y quiénes son los profesores. Así como en el hogar, los padres son los padres y los hijos son los hijos. O sea, no tenemos que perder, ¿no?, esa dimensión. Cuando empezamos a hablar de que somos amigos, híjole, empezamos a perder esta jerarquía y este respeto, que es algo que no debe de suceder. Así es. Y sobre todo, que cuando tenemos claridad en este contexto de la autoridad, el maestro va a fungir no solamente como aquel transmisor de conocimientos que en serio agradecemos que lo hagan, sino que además empezará a ser un gran formador en ese sentido, porque la autoridad transmite fortaleza a los alumnos en ese sentido. Los hace sentirse seguros de tener a alguien en quien poder confiar, en quien puede tener la suficiente capacidad y la firmeza para tomar decisiones en bien de ellos. Y los chicos se dan cuenta, ¿eh? Tienen muy claro cuando alguien maneja esta autoridad de manera adecuada, y claro que lo siguen, y es más, hay muchos ejemplos en que los alumnos dicen, este maestro, con este maestro sí puedo caminar en ese sentido. Sí, o sea, el ejemplo, ¿no? El ejemplo, el trato, toda esta convivencia con los alumnos, lógicamente que pues vamos a poder lograrlo. Así, ¿no?, es. Va a ser de esa forma que los alumnos te vean como un profesor, pero también como alguien con quien puedes apoyar. Así es. Vamos a ir cerrando el día de hoy este programa, compartiendo con cada uno de ustedes este sentido del respeto de la autoridad del maestro. Como alumnos tenemos el gran compromiso de hacer valer esta autoridad, de respetarlos y sobre todo, por el gran esfuerzo que muchos maestros hacen, en serio, vale mucho la pena seguir con ellos, apoyando y sobre todo, haciendo caso
a este marco de la autoridad. ¿Tú qué dices, Mauro, antes de despedirnos? Pues antes que despedirnos, agradecer en este caso el trabajo que realizan todos y cada uno de estos profesores. Así es. Para la formación de este capital humano que necesitamos y que nos invita cada día pues, a trabajar y a dar nuestro mejor esfuerzo. O sea, el docente hace su trabajo. El docente, no dudo que todos los días lo que hace es levantarse y dar todo lo que tiene en conocimientos y demás para que los alumnos salgan adelante. Bueno, pues también agradecer a ellos y también a los padres, ¿no? Porque también tenemos que comprometernos. No solamente el tema educativo va en relación a la escuela, sino también a lo que nosotros como padres de familia podemos hacer para para conjuntar esto y pues tener unos buenos, parece que unos buenos ciudadanos, ¿no? Mejores ciudadanos, además, sin duda. Y además, como muchas veces los hemos dicho ya a los chicos que nos ven y a toda la gente que nos acompaña en ese sentido, tenemos que ir generando verdaderos hombres y mujeres que transformen este país, ¿no? El maestro es un gran motor para la transformación de este país, sobre todo a través de su autoridad. Claro que vamos a llegar a buen puerto. ¿Por qué? Porque tienen guía, porque tienen luz, y hacia allá orientan hacia nuestros chicos y chicas para poder llegar a cumplir sus metas y hacerlos, como bien decías, Mauro, hombre de bien. Hombres y mujeres de bien. Y pues bueno, antes de cerrar el programa, queremos agradecer una vez más al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Escuelas Secundarias Técnicas, por todas las facilidades para este programa. Al equipo de DGET TV, por todos los apoyos, por todo su profesionalismo en ese sentido. Y pues bueno, sin más, como siempre les hemos dicho, que cada chico deje huella en ese sentido, que la autoridad del maestro siga siendo una herramienta fundamental e indispensable para que cada uno de los jóvenes, de los adolescentes que cruza por las secundarias técnicas, encuentren un pilar fundamental. Quien no sabe mandar, será porque no supo obedecer. Si quieres tú el día de mañana tener el liderazgo y la fortaleza y la autoridad, aprende a obedecer a tus padres, aprende a obedecer a tus maestros. Y seguramente en la medida en que eso lo hagas, en el futuro serás una gran persona y sobre todo, cuando te toque ejercer la autoridad, lo harás de manera justa y respetando la dignidad de cada uno de tus compañeros. Yo soy Carlos Aguirre. Mi nombre es Mauro Sayago. Y bueno, nos estamos viendo en la próxima y gracias por habernos acompañado. Alianza de Maestros, Alianza por la Paz. Hasta la próxima.